Mi megamofeta blarguiana devora a tu mosca mutante de pantano. Vaya, apuesto a que esa no la viste venir. ¿Pero qué estás haciendo? Jaque mate. ¿Qué? ¡Eso es trampa! Al contrario, las reglas dicen que la megamofeta blarguiana tiene una reacción alérgica a la mosca de pantano durante 2 turnos. ¡Oh! ¡Ya está otra vez! Tiene usted muchísima suerte, pero ¿sabe perder con elegancia? No sabría decirle, Maximilian. Yo nunca pierdo. Siempre hay una primera vez para todo. ¡Agente Clank! Ha perdido. Demasiado para el famoso agente secreto. Espantos. Trae el coche, Jeeves. Y cuidado con el asiento de eyección. Sigan con nosotros y con el agente Clank. Ha estado fantástico. Sí, genial. Cambia de canal. Pero el hombre dijo que no. Continuamos en directo desde Belden. Hace pocas horas, el planeta fue atacado por sorpresa por una terrorífica raza alienígena, los tiranoides. Fuentes oficiales creen que un malvado supervillano robótico, el Dr. Nefarious, está detrás del ataque tiranoide. Como pueden ver, la Guardia Galáctica está luchando con valentía, pero son inferiores a estos bichos tentaculares. Este tranquilo planeta podría quedar totalmente destruido en cuestión de horas. Darla Grash, Canal 64. Nos vamos a casa. Pero Beldin está en la galaxia Solana. Oh, ¿otra vez el teletransportador gravimétrico? ¿Se trata del teletransportador de prueba? ¿El que construiste con chatarra blarguiana? ¿Vienes? Estamos perdidos. ¿Qué decías? Nada, nada. Ojalá no sea demasiado tarde. Ah, por fin. Hola a todos, bienvenidos a una nueva guía de Christian for Game. Bueno, Ratchet & Clank 3. Estamos aquí. ¿Qué alto está esto ahora? Bueno, a ver si ahora sí. Bueno. A ver. Belding. El planeta natal del Nombax Ratchet. Saludos, cliente 99802 y bienvenido de nuevo a la galaxia Solana. Bueno, deciros que solo subiré una guía comentada, o sea, una parte de cada guía. Pero me he hecho dicho que no sé controlar estos auriculares, micrófonos, ambas cosas, no sé controlar. Y eso sí, si alguien me puede ayudar cómo se hace, porque ya estuve buscando en la PlayStation 3 la configuración del audio, que me sale mi voz, sale bien. Para grabarlo, no se graba mi voz, sino se graba el audio del vídeo. Esa debe de ser la Guardia Galáctica. Anda, un nuevo sargento. ¿Eh? Tome, sargento, coja mi arma. Hay demasiados, vamos a morir. Bueno, como decía, que solo se graba mi audio. Y yo quiero que se grabe mi voz y el audio del juego, ¿sabes? Que si alguien sabe y no me digáis que lo tengo que pasar al ordenador y luego grabarlo, porque es lo que estoy haciendo ahora mismo. Este vídeo ya lo había grabado, pero estoy en ordenador reproduciéndolo y grabándolo, y es muy molesto. O sea, yo quiero grabarlo y al mismo tiempo jugar. Que si alguien sabe, pues ya sabe. Aquí dejo mi Skype, por aquí saldrá, para que si alguien me puede ayudar, pues eso, que sepáis que solo haré esta guía comentada, o sea, esta parte. Las demás no, porque si no,
No dispongo del tiempo necesario como para estar grabando y luego poniéndolo aquí. Pues una cosa y otra no. Por eso. Y que también que ya tanto tiempo decía la gente, cómprate los cascos, no sé qué, las guías comentadas. Pues mira, ya las tienes aquí, comentadas. Lo malo es que si no consigo ninguna respuesta, solo podré hacer solo una guía. Una guía no, una parte comentada. Bueno, imagino que me habéis entendido. Y creo que ahora viene ese jefe de vídeo. Bueno, estoy todo el rato con opciones porque estoy controlando la cámara, que me acostumbra a los otros Ratchet & Clank y este es distinto. Estoy a ver. Qué alegría verle, sargento. Ese vehículo nos tiene inmovilizados. Alguien tiene que eliminarlo. ¿Y ese alguien soy yo? No, ¿verdad? Lo soy yo. Tenemos voluntario. Tome, sargento, coja esto. Le cubriremos desde aquí. Intenta utilizar el nitrolanzador contra ese vehículo. Bueno, no es que hable mucho porque hasta que me acostumbre a hablar, es que yo no soy de hablar de las guías, vamos. Yo estoy más concentrado en lo que pasa. Estoy aquí, pero ya será costumbre hacerlo así. A dos armas de mierda tengo. A ver si luego aumenta porque vamos. Venga, a ver esta qué tal está. Eso sí, he notado muchísima mejoría, Ratchet & Clank 1, el 2. Aquí lo que he notado es que la omnillave de Ratchet va muchísimo más rápido que las otras. Y hay nuevas armas, que eso es bueno. Mantén pulsado L1 para apuntar el arma con precisión. ¡Pum! ¡Muere! ¡Muere! No hay más. Ah, pues ya no hay más. Pues eso, que yo no sé qué más contar, porque yo soy principiante aquí y no estoy acostumbrado a estar aquí hablando. Y vuelvo a repetir que si alguien me puede ayudar, sería una buena mano. Más que nada por hacer las guías comentadas, porque si no... Y a ver si sacan el Ratchet & Clank Q-Force, que para los que no lo sepan o no se hayan enterado, lo pueden ver en cualquier página de juegos, como es famosos que conozco, son 3D juegos o la PS3. Has aumentado tu nivel. Te suelen informar de juegos de cada tipo de plataforma, incluso de PC, Android, bueno, las famosas Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox, etcétera. Pues no, aquí no acabo. Y pues eso, que va a salir no sé cuándo, pero para los que quieran saber un poco, los gráficos y la jugabilidad son más o menos que el todo es para uno. La historia básicamente no es la misma. Puedes invertir los controles de la cámara en el menú. Lo bueno son los gráficos y se podrá controlar Ratchet & Clank y Quark, ¿sí? Sí, Quark. Y Nefarious 9. Y para los que no les gusten un poco así de juegos de estrategia, que miren primero. De estrategia me refiero a que cada tipo de determinados de nivel te tienes que defender tu área, como así decirlo, o torres que hay. Serán 5 minutos del 20 de nivel, me imagino. Por los Ratchet & Clank anteriores, me imagino. De la jugabilidad me refiero. Y eso, aquí estoy buscando a ver si hay pitones para aumentar mi nivel. Porque es muy útil, porque luego viene cada tipo de jefe y si tienes muy poca vida, está muerto, ¿eh? ¿Qué me deja pasar?
por ahí unas cajas. Toma. ¿Cuál es la situación? Los tiranoides se han replegado a una base del sector F. Tenemos órdenes de entrar y eliminarlos. El sector F. Ah, no, yo paso. Acabaremos todos hechos chatarra. ¡Vuelva aquí, soldado! Hay un planeta que salvar. Señor, sí, señor. Y también para los que tengan dudas, que me agreguen al Skype. Para resolver cualquier tipo de duda que ya me han preguntado. Yo no tengo vértigo. Pues las frecuentes preguntas que me suelen hacer: ¿qué tipo de grabadora uso? ¿Cómo hago para grabar? ¿Si lo juego en ordenador? Ese es el número. Más veces con todo de preguntas que me han hecho. Ese es el. Luego ya los demás, pues son tonterías, vamos. Y en este juego conoceremos a Nefarious, el villano principal. Digo principal porque en las anteriores han sido villanos que ahora son o aliados o no han vuelto a salir, como Drek. No sé si os acordáis, ese de la coleta, sale en el 1. Bueno, pues el Nefarious, creo, le digo yo villano ya porque también sale en 2 para 1. Como aliado o no. Me refiero a aliado o no, porque aliado es al principio, pero luego al final del juego ahí pasa algo que deja de ser aliado. Y bueno, no sé qué más contar. Me tengo que acostumbrar ahora. No, Me caigo. L2 o R2 mientras vale. Corres. Uf. Señor, tenemos una transmisión del presidente. ¿Qué tal va en el frente, soldado? ¿Es usted el agente Clank? Saludos, señor. Estamos aquí para ayudar. Bien, es un honor. Y veo que ha traído a su chofer con usted. ¿Qué? No. Un momento, señor. Agente, hay que detener al doctor Nefarious. Solo un hombre ha podido enfrentarse a él y seguir vivo. Acabo de recibir un informe confidencial sobre su paradero. Échele un vistazo. Hoy, Misterios de la Naturaleza tratará de la bestia arborícola de Florana. En lo más profundo de la jungla de Florana vive una criatura misteriosa. O quizá no. Es un misterio. ¡Cuarto milenio! Yo vi cómo cruzaba nuestro campamento. ¡Mírale! ¡Estaba en pelota! ¡Mira qué cara! ¡Y dientes, chaval! O quizás no era un plátano. ¡O era tu cabeza! ¡Un misterio de la naturaleza! La leyenda dice que esta misteriosa criatura, pues si da el pelo que es el Capitán Quark, tío. De superhéroes que haya habido. Su reciente pasado le avergüenza y ahora es un misterio de la naturaleza. No se vayan todavía, aún hay más. Deben encontrar a ese hombre. El destino de la galaxia depende de ello. ¿Estás seguro de que ese es el tipo que busca, señor presidente? Porque parece un poco, ¿cómo diría? Chiflado. Puede que tenga razón, pero es nuestra mejor oportunidad. Sé que no me defraudarán. No lo haremos, señor. Y creo que es la continuación de Clan, Agente Secreto, por el intro. Creo. Sería la continuación entre el 2,
y Clan. Agente secreto que creo que salió para PSP y PlayStation 2. Y eso. Ahora nos dirigimos a Florana y ya estoy a punto ya de acabar la guía y seguir la siguiente parte que no estará comentada. Ah, y bueno, pues eso. Que hasta la siguiente guía de siguiente juego. Y bueno, si te ha gustado, like, comentarios y hasta otra. Adiós.